Estos cinco hábitos son hábitos que todos los hombres hacen sin pensar, pero están arruinando tu apariencia. Muchachos, esos hábitos cotidianos tienes que tirarlos a la basura. Número uno, escondiéndose detrás de tu teléfono. Muchachos, no me mientas. Cada vez que estás en una reunión social que te sientes un poco incómodo, lo primero que haces es que sacas tu teléfono y actúas como que estás ocupado. Esto hace dos cosas. Uno, te cierra automáticamente social. Nadie se te va a acercar a hablar contigo porque pareces como que estás ocupado. Y número dos, esconde el tesoro. Muchacho, este es tu tesoro. Este es tu guapez. ¿Cómo vas a esconder tu mejor atributo? Que nos lleva al número dos. Durmiendo sobre una almohada de algodón. ¿Ves que las almohadas de algodón, la textura del algodón es muy dura en tu cabello y en tu rostro? Esto termina causando arrugas pequeñas y causando que tu cabello sea dañado cuando usted está durmiendo todo el día. Lo que recomiendan los dermatólogos es que duermas en una almohada de bambú o de silk. Ves que ambas de esas cosas son súper suaves en tu piel y en tu cabello, haciéndolo no solo que duermas más confortable, pero más sano para ambas cosas para que no las dañes a largo plazo. Número 3. Usas demasiado calor. Muchachos, si estás usando esa secadora todos los días en tu cabello para tener ese cabello perfecto, estás matando tu cabello y lo estás fritando, literalmente fritando. Entonces, para que no tengas una fritanga acá arriba, tienes que parar de usar tanto calor y más bien, deja tu cabello natural. Por ejemplo, mi cabello es ondulado y rizado o una mixtura de los dos y a mí me encanta tener mi cabello natural. No solo es más rápido de alistarme en las mañanas, pero como mi cabello está naturalmente sentado, lo dejo que respire y se mantiene más saludable, se mira más grueso, más hidratado y dejo que mi cabello, mis colochos o mis rizados trabajen naturalmente, que me hace mi cabello verse más único. Número 4, manteniendo personas negativas cerca de ti. Nada arruina más la confianza y tu propia autoestima que tener amigos que son negativos. Muchachos, cuando usted se quiere mejorar, ya sea en tu apariencia, en tu higiene, en el colegio, en tus negocios, lo primero que van a hacer esas personas negativas es reírse de ti. Se van a reír de ti. Oh, ¿para qué haces eso? Pareces bien torpe, pareces estúpido, estás gastando tu tiempo. Te van a decir de todo. ¿Sabes por qué? Porque se sienten incómodos con tu pasión. Se sienten incómodos con tu drive y lo que están haciendo es que quieren traerte otra vez para atrás a la confortabilidad a donde ellos están. No tengan amigos así, porque esos no son amigos. Tienes que cortarlos porque están parando tu potencial completo. Número 5, no haces nada. ¿Ves que este hábito es lo peor que puedes hacer? Tantos hombres piensan de que como se miran, así se van a quedar siempre. Muchachos, si usted no le gusta algo de tu vida, cuánto dinero haces, cómo te ves, cómo hueles, si que no tienes novia, tienes que hacer algo. Quedándote en el cuarto, gastando tu tiempo en TikTok o jugando videojuegos, no van a solucionar tus problemas. Y es el peor hábito que hombres hacen, que arruinan su apariencia porque no estás haciendo nada para arreglarla. Muchachos, yo te prometo que si empiezas a poner, invertir tiempo en ti mismo, en tu colegio, en tu academia, en tu carrera, en tus apariencias, en tu aseo personal, te prometo, muchachos, esto no es mentira, vas a mejorar exponencialmente y vas a notar una diferencia y vas a ser mejor que el tipo que no está poniendo el esfuerzo. Cualquier tipo que pone esfuerzo en tratar de mejorarse va a ver una mejoración en su vida. Y finalmente, número 6, muchachos, tomas mucha soda o café. ¿Ves que estas bebidas oscuras o el vino también tinteado? Esto termina tinteando tu sonrisa. Esta sonrisa, muchachos, esto que ves aquí, esta es tu mejor arma socialmente. Usted saca esta arma y se mira limpia, vas a enamorar a cualquier mujer. Te vas a ver más invitador, como que sos más amigable. Y eso es ultra atractivo. El problema es, cuando tomas estas bebidas, no solo son malas para ti, que están llenas de azúcar, pero también estás penetrando el enamel de tus dientes con estas bebidas. Las estás manchando al punto que solo cepillándote los dientes no va a remover todo este sucio y tu sonrisa siempre se va a ver sucia o como que no te cuidas. Y no importa cuándo te rías, te vas a ver asqueroso. Muchachos, pare de tomar estas cosas que no son buenas para tu salud y también no son buenas para tu sonrisa. Eso es todo de mi parte. Hoy, muchachos, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo y también, muchachos, no se olviden de compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte. Miren lo siguiente.